En una entrega especial para Así Somos Legalmente desde Orlando, Florida, hemos querido llevarle a ustedes todos los acontecimientos ocurridos luego del atentado en la discoteca Pulse con muchas incongruencias y sobre todo ahora con tema político y con actividades que tienen que ver con cómo tratan de ayudar a las víctimas provenientes del ataque. 3 meses después, ¿qué ha pasado en la discoteca Pulse? ¿Qué ha pasado con las medidas de seguridad? Por www.wisnicortega.tv o por YouTube Wisnic Ortega TV. 8 de la noche. Desde Orlando, Florida, en una entrega especial para Así Somos Legalmente, el equipo completo se ha trasladado a Pulse. En la página de Facebook, la discoteca Pulse colocaba un mensaje diciendo: veamos qué sucedió. Lo que llamó la atención de nosotros esta noche al iniciar nuestras investigaciones es que la discoteca Pulse en Orlando, Florida, no era una discoteca específicamente para personas homosexuales. Era una discoteca, se nos dejó bien claro, abierta a todo tipo de personas, que simplemente ese sábado había una actividad latina donde la mayoría eran personas homosexuales. Hace 3 meses, el 12 de junio del 2016, a eso de las 2 de la mañana, inicia el tiroteo. Un sujeto identificado como Mark Martin, de 29 años, ingresó la madrugada de ese día a la discoteca, frecuentada por homosexuales, y disparó contra ellos. Fue abatido, pero asesinó a más de 49 personas e hirió a otras 53. Esta se presume es la imagen de apariencia de Sitora Yusuf, la primera esposa de Omar Sadiki Martin, debido a que se ha mantenido en el anonimato. Vivió con él 4 meses juntos, alegó maltrato, violencia doméstica para divorciarse, señaló que la maltrataba constantemente. Este consumía esteroides y además agregó que era bipolar. A pesar de estar mentalmente enfermo, no dio señales de poder llevar a cabo este tipo de ataque contra otras personas. Esta es Noor Salman. Era la esposa actual de Omar Martin, con la cual mantenía un hijo de 3 años que lo acompañaba a la mezquita Centro Islámico. La misma ha sido vinculada a este atentado debido a que todo parecía indicar que conocía las intenciones de Omar Martin y fue quien llevó en varias ocasiones a Martin al nightclub Pulse. Según se investigó, lo trató de persuadir, pero tampoco avisó a las autoridades de sus planes. Se especulan en las redes sociales con relación a lo que ocurrió aquí, pero lo que sí sabemos es que hemos visto muchas personas entrar y salir muy afectadas 3 meses después por la cantidad de personas que perdieron la vida a manos de un otro ser humano que no sabemos todavía cuáles eran las condiciones o qué motivaron a herir a 53 personas y acabar con la vida de otras 50, incluyendo al atentado. Así que
Lo que se vive aquí es impresionante. Es, no hay palabras para describirlo, el pesar, la tristeza que da estar aquí. No es lo mismo verlo desde la pantalla, verlo desde su computador, desde el canal de noticias. Es un sentimiento que te desbarata el corazón y te vuelve la persona más chiquitita y humilde de este planeta. Entonces, como bien mencionaba la Wisnik, se ha hablado mucho en redes, esto ha causado mucha controversia, pero hemos tenido la oportunidad de conversar con personas que han estado aquí rindiendo tributo a esas personas que tristemente perdieron su vida o fueron afectadas durante los atentados hace 3 meses. Y se ha corroborado información de parte de ellos con la parte del FBI en cuanto a que se decía mucho que era un atentado contra o generado por la homosexualidad o en contra de la homosexualidad. Y al final de cuentas, personas que han estado aquí y que han vivido lo que estamos viviendo nosotros nos han confirmado que en efecto no fue así. Eso tiene otras razones que van mucho más allá de los gustos sexuales de cada uno, pero quisiéramos que ustedes invitarlos, que nos envíen sus comentarios, ustedes qué opinan. Estamos aquí en vivo desde Miami, Orlando, llevándoles esta información, investigando más a fondo para que ustedes en Panamá y el resto del mundo puedan enterarse de lo que está pasando. Pulse, la discoteca como tal, no va a permanecer abierta. Las instalaciones cerraron, tuvieron que poner esta barrera porque hay personas que trataron de ingresar al local. Y hay otra discoteca que se está habilitando ahorita para que las personas que asistían a este lugar hacer lo que les gustaba, distraerse, relajarse, ahora puedan seguir asistiendo a un lugar seguro y seguir brindando en comunidad donde todavía existe el amor. Y le dan igual, tienen más información, es bien difícil. La verdad que es súper difícil y más encontrarse a personas que estuvieron aquí. Vamos a tener una entrevista de una persona que estuvo directamente. Es como un alto, un basta, no importa por el motivo que haya sido. Este tipo de cosas somos humanos, somos seres humanos, no somos animales. No importa si sea por género, por casa o por el motivo que hayan dicho que haya sido. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Orlando, Florida, y nosotros hemos hecho este esfuerzo para que usted definitivamente pueda crear conciencia de que al final esto es una tómbola, como le diríamos, porque mucha gente nos ha dicho que esa noche no vinieron por alguna otra razón, pero que se han perdido muchas amistades y hemos visto un desfile de personas aquí pues buscando un poco de consuelo entre uno y otro que ni se conocen, pero que nada más al verlo llorar pues invita a darle un abrazo. Con mucha más información, el equipo de Asti Somos Legalmente para Panamá, aquí en Orlando, Florida. Víctimas y la gente que están vivos, que están con nosotros. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo se puede poner? No fue porque eran gay o lesbianas. El vio. El día 12 de septiembre a horas de la madrugada,
una persona que aún no reconocen entró a la mezquita en la cual visitaba Omar Mateen, autor de la masacre en Pulse. La incendió completamente. Actualmente no quieren vincular este hecho con esta masacre, ya que también estuvo cerca el 11 de septiembre, que fue el día anterior. Hablemos ahora de las víctimas que perdieron la vida aquella noche. Hace 3 meses, exactamente, en este lugar, en esta discoteca Pulse, se celebraba una noche latina, en la cual murieron muchas personas latinas. Murieron personas que eran puertorriqueñas. Invitarlos a todos ustedes que nos están viendo para que nos compartan su opinión. Escríbanos en redes sociales, me pueden escribir a mí, arroba Oscar Ruiz C, arroba Así Somos Legal en Twitter, Así Somos Legalmente en Facebook, aquí en YouTube, en Instagram. Quiero saber cuáles son sus comentarios. Una discoteca que fue inaugurada en el 2004, ya había tenido atentado anteriormente, bueno, un tiroteo en el 2013 dentro de la discoteca, que contaba con 3 pistas de bailes, y un mes antes del atentado acaban de inaugurar una nueva sala dentro de la discoteca. Es una discoteca, no era una discoteca gay, no aceptaba solamente a personas homosexuales, hacían noches temáticas y educaban a las personas sobre temas de LGBT. No solamente eso, tuve la oportunidad de conversar con una persona que frecuentaba el lugar, se llamaba Marcus, no pudo darnos la entrevista en cámara porque es un tema muy personal para él, pero sí me comentaba que él había tenido la oportunidad de asistir anteriormente y la noche del tiroteo él tenía planeado venir. Su expareja y sus amigos le cancelaron a último minuto y esa fue la razón por la cual, gracias a Dios, no estuvo ni fue parte del atentado. Y la muchachita, ella recibió unos golpes aquí en el brazo, no lo puede mover. Fue impacto porque vi a la papá y la mamá y, bueno, nos pusimos a llorar y ella nos dijo: estoy llorando porque duele que 49 murieron, pero tengo a mi hija. Porque yo podía ser uno de los que están aquí ahora mismo llorando por su hijo, su hija. Pero yo le doy gracias al Señor que tengo a mi hija aquí conmigo. Y yo con mis amistades, sino a esta otra que siempre he venido. ¿Y por qué vienes a pasar a aprender? Creo que estabas prendiendo unas velas. Bueno, mira, esto fue la primera noche que yo he venido aquí. Desde cuando pasó esto. Porque no ha encontrado cómo cejar. Y ya lloré todo lo que yo quería llorar. Pero voy a seguir ayudando, voy a seguir apoyando a Orlando y a mis amigas y a mis amigos que todavía están sufriendo. Y a las víctimas y la gente que están vivos, ¿sabes? Que están con nosotros. ¿Tiene algo que ver con la preferencia sexual, crees tú, o algo de esto, no, con este señor? No. ¿Tú piensas que pudo haber entrado a cualquier otra discoteca? Sí. No fue porque eran gay o lesbiana. Él vio una discoteca que fue fácil para hacer lo que él hizo. A nivel internacional han estado diciendo que es que él ya tenía la discoteca escogida y que él tenía tendencias sexuales, homosexuales. Sí, yo he leído eso y he visto esos reportajes. Y para tú entrar aquí, tú no tenías que ser gay o lesbiana. Porque yo soy una mujer straight. Ok. Ok, y entonces ahí se puede entrar cualquiera persona. So, no. Él no era gay, yo no creo que era gay. Él ya tenía en su mentalidad lo que él quería hacer. Apoyó este club, como te dije, era más fácil. Creo que van a hacer un memorial, que no lo van a abrir, que lo van a tener cerrado y lo van a hacer como un homenaje a la gente. Y yo creo que es justo, porque para entrar, para gozar la noche de nuevo ahí adentro va a ser muy difícil, muy difícil. Cuéntame algo más, los dueños de Pulse, ¿han sabido, sabes algo de eso? No, yo lo vi, la dueña esta noche en el evento que tenemos y ella ha ayudado bastantemente a las víctimas, a la comunidad, ha ayudado a mucha gente, a los empleados, porque mi amigo era DJ aquí afuera y ella lo soporta en todo lo que él hace.
estaba soportando el evento que tenemos. ¿Y el evento que hicieron era beneficio de qué? Para los Lando Strong, para la gente, para la víctima. Entonces, ellos estaban, how do you say, auctioning off. Pero hoy, como tenía que ver cómo cierra la puerta. ¿Cuál es tu nombre? Belén Ramírez. ¿De dónde eres, Belén? Yo soy nacida y criada en Bridgeport, Connecticut, pero mi mamá y mi papá son de Puerto Rico. Puertorriqueño. Tendremos nuevo tema en vivo. Los esperamos a las 8 de la noche por WisneyCortega.tv. Así somos legalmente. Tu contrato, mi contrato, los contratos. ¿Sabes algo de contratos? Todo tipo de contrato laboral. ¿Ha tenido algún problema recientemente con su contrato? ¿Usted guarda bien la copia y lee detalladamente cada vez que tiene un contrato nuevo? Continuamos con más. Cada una de estas piedras lleva impreso el nombre de las personas que han pasado por la discoteca Pulse para sentir lo que ocurrió o imaginarse aquella noche del 12 de junio. También impreso el nombre de alguna de las víctimas. Lo que no entendemos es por qué esto lo vincularon al tema de preferencia sexual. Escuchemos la llamada del 911 del autor Omar Matín y cómo se identifica. Cuando los policías llegaron al club Pulse, fueron recibidos con ráfagas de fusil. Omar Matín, fuertemente armado y con rehenes, se había encerrado en un baño. Desde allí se dieron las 4 conversaciones telefónicas, una con el operador del 911 y 3 con un negociador de la policía. Matín, aunque ya había asesinado a un gran número de personas, no dudó en amenazar a los oficiales. Solo para que sepan, afuera hay un vehículo con bombas. Lo voy a encender si ellos tratan de hacer algo estúpido. Nosotros teníamos que estar seguros de que nuestro equipo de antiexplosivos pudiera entrar por si era cierto que tenía explosivos. El atacante, quien se identificó como un soldado islámico, dijo que lo que hacía era para detener los bombardeos en Siria e Irak. Las conversaciones comenzaron a las 2:35 y terminaron antes de las 4 de la mañana. Emergencia 911, esto se está grabando. En el nombre de Dios, el misericordioso, el caritativo. ¿Qué? Alabado sea Dios y que las oraciones y la paz sean con el profeta de Dios. Te digo, estoy en Orlando y causé el tiroteo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Prometo Lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi del Estado Islámico. Ok, ¿cuál es su nombre? Juro lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, que Dios lo proteja a nombre del Estado Islámico. Ok, ¿dónde estás? Casi 29 minutos de grabación que se suman a más de 600 llamadas hechas por personas desesperadas que estaban en el club mientras Matín disparaba su fusil semiautomático. Ya lo escuchó usted claramente y por los testimonios que tenemos, pues se dijo que es una discoteca que se escogió al azar. No entendemos dónde se confundió una cosa con la otra. Y lo que es peor aún, las víctimas siguen esperando la ayuda por parte del gobierno. Cuando estuvimos aquí se nos dijo que esto sería entonces un memorial, invertido y pagado por el Estado. Sin embargo, las víctimas siguen haciendo y sus familiares actividades en discotecas cercanas para poder tratar de recuperarse y resarcir el daño psicológico y físico que tiene cada una de ellas. Lo que llama la atención es que el Estado no se ha pronunciado con ellos, no los ha ayudado. Sin embargo, al acabar esta nota, la noche que decidimos hacer esta producción, pues nos encontramos con estas vistas. Al día siguiente, tratando de buscar otras víctimas que prefirieron hablar en el anonimato y guardar su identidad e imagen por todo lo que ha ocurrido, encontramos que la discoteca Pulse tenía otras vistas y se habían implantado hasta unos pilotes para que la gente no tuviera tanto acceso hacia la misma discoteca con los vehículos, pagados por el propio estado de Orlando. Y asimismo se nos indicó que se levantaría un muro perimetral alrededor de la discoteca en Memorial. Sin embargo, esta inversión iba a ser también pagada por el gobierno, el estado de Orlando. Observe usted mismo los pilotes amarillos que ya estaban rayados con la firma de algunos nombres de las víctimas y sus familiares que visitaban.
cómo estaba el lugar ya de limpio y otra vez estaban acordonando personas para llevar una impresión de lo que fue aquel 12 de junio del 2016. La pregunta es, ¿por qué todos son latinos, no se le ha dado la atención adecuada o la ayuda que deberían recibir después de un atentado tan horrendo a manos de una persona que juró serle fiel a una clase, una doctrina, una creencia, como usted lo quiera llamar? Aún queda ese sinsabor de aquel 12 de junio del 2016, donde fallaron muchas cosas. Frente a medidas de seguridad que aún no se toman e implementan en otras discotecas del estado de Orlando, frente a ayuda que todavía no llega a las víctimas que sobrevivieron de aquel atentado, saque sus propias conclusiones. Hay que ser tolerante. Desde Orlando, Florida, creando conciencia, Leani Salazar para Así Somos Legalmente. Soy Oscar Ruiz, creando conciencia para Así Somos Legalmente desde Orlando, Florida. Soy Wisty Ortega, creando conciencia desde Orlando, Florida, para Así Somos Legalmente. Si usted quiere enterarse de todo lo que ocurre a través de las redes sociales en distintos países, no importa el destino, Así Somos Legalmente te llevará de primera mano, pues haremos un esfuerzo importante para que usted se mantenga actualizado a través de las redes sociales. @OscarRuiz, @LeaniSalazar, @WisnyCortega, somos la nueva forma de llevar la información a usted desde donde sea y cuando sea. Los invito a que nos sintonicen en Así Somos Legalmente. Desde Orlando, Florida, para Así Somos Legalmente. Cada vez que tiene un contrato nuevo.